Un día nos van a denunciar por polución sonora, yo les cuento eso. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a una nueva edición de Vencer o Aburrir. Esta propuesta de GEN de ponernos a discutir, a intercambiar pareceres, a confrontar ideas profundas sobre temas superficiales o viceversa. Superficiales sobre temas profundos, o sea, un sábado de noche. Y ustedes están ahí, espero, ávidos de poder escucharnos y preguntándose, como todos, ¿cómo es lo que hace el conejo para seguir al aire después de tanto tiempo? Y la respuesta es muy sencilla, con muchos auspiciantes, pero ese es otro tema, no vamos a hablar de eso. Esta fue una semana muy cargada en Silvero para nosotros porque, bueno, arrancamos hablando de lo que a mí más me molesta y le molesta a mucha gente, el aumento del precio del lomito. Así pues, al gordo le toca su comida y se pone loco, como los funcionarios públicos con su soquete, ¿verdad? Básicamente es lo mismo. Un día va a subir el precio del sushi y ahí sí que los chetos se van a enojar y se va a armar un quilombo. Precisamente hablamos un poco sobre cómo las clases sociales, los lugares chuchis y una gallina formaron parte de una sola historia. La de la no admisión de la estrella de OnlyFans, Lauris Diva, a un restaurante top. Lo que nos permitió hablar un poco a fondo sobre cómo algunos boliches tuercen derechos fundamentales como la igualdad, invocando equivocadamente eso de que la casa se reserva el derecho de admisión, lo cual está sencillamente mal, mis amores, y también le garantiza al conductor de este programa nunca poder acceder a esos lugares precisamente. ¿Qué se le va a hacer? Igual, a mí ni para los mitos últimamente me alcanza por estos tiempos, como a gran parte de nuestra sociedad está complicado el tema, ¿verdad? No es tan sencillo llegar a fin de mes, es que la crisis desatada por la suba desenfrenada de los precios también tuvo un punto muy alto cuando saltaron denuncias de que hay estaciones de servicio que te cargan menos combustible que por el que pagas. Y mientras desde el gobierno todos dijeron, no va a ser. El resto de nosotros, los comunes, los mortales, estábamos como, claro, normal, por eso yo solamente cargo en tal lugar, ¿verdad? Todos estábamos al tanto de eso, pero bueno, eso. Y sentirse indefenso por parte del gobierno y las instituciones que deberían estar al servicio de los ciudadanos fue un poco como nuestro planteo general esta semana y como creo que nos sentimos mucho, ¿verdad? Así que también nos tocó estar tristes. Nos pusimos tristes con la renuncia de quien fuera primer ministro británico, el bueno de Boris Johnson, que al menos nos dejó videos ridículos y memes por doquier. Un poco como Marito, pero Marito lamentablemente sigue siendo presidente, aunque viva despidiéndose. ¿A dónde se va? El tipo se despide. Y faltan 14 meses para que deje el cargo más importante en este país. Muy bien. Este es un país misterioso. Hay veces en que decimos que es un milagro que sigamos vivos. Se rompen leyes de la física intentando explicar cómo es que no hay estallidos sociales como hay en gran parte de América Latina con tanta miseria galopante y donde siempre rondan los fantasmas de volver a tiempos a los que ya no queremos volver, ¿verdad? Tiempos pasados. Misterio, milagro, fantasmas, eso suena todo muy sobrenatural y creo que nos habilita a salirnos un rato de este plano del mundo e ir a otra realidad, una donde podamos tratar o no de encontrarle lógica y razón para lo que no tenemos mucha explicación, lo paranormal, lo sobrenatural. Esta noche en la mesa de Vencer o Aburrir nos acompañan dos mujeres. La primera es una figura única de nuestro teatro y de nuestro audiovisual. Es actriz, es productora, es cantante, es compositora, es directora y una de esas personas sobre las que hay un aura de misterio y de medio miedo luego cuando a veces... Sí, claro, ¿verdad? Clotilde Cabral. Y además, una de las comediantes más potentes de la escena local del stand-up, conductora de televisión, conductora de radio, cantante, también actriz, fanática de Paramore, pero como no tiene varita y no tiene cicatriz y si se acerca a Hogwarts solamente ve ruinas, hay que decir que es una muggle, Claudia Espínola. Y por pedido estricto de recursos humanos, lamentablemente también está Borja. Bienvenidos a Vencer o Aburrir. Ah.
Borja García Enríquez. Enríquez. Muy bien, aquí encantado de tener a Clotilde y a Clau, dos mujeres a las que admiro. Y bueno, y tú estás aquí como siempre también. Qué pena que no puedan decir que es mutuo, Borja, sí. Pero bueno. No siempre se puede. Clotilde, ¿crees en lo paranormal, en lo sobrenatural? Pero yo no creo en las brujas, pero que las hay, dices. Ahí está. Entonces, yo respeto la creencia popular. Y existe, y está muy arraigada. Y está, sí. De hecho, que todas las series sobre nuestros fantasmas, sombras y todo lo demás se hizo recopilando y entrevistando a nuestra gente. Ah, las historias partían de ahí, correcto. Después ya eso se iba ficcionando y se iban haciendo historias paralelas. Claudia, vos tenés pinta de escéptica, pero no sé si me estoy adelantando y soy prejuicioso. Existe todo. Existe en especial. ¡En tu cara, Borja! Los aliens. Pero si no has hecho nada todavía. No, en tu cara. A ver, discutile. Existe todo. ¿Qué quiere decir eso? No tiene ningún sentido. Existe todo es una frase que no significa nada. Todo existe. Existe todo. En especial los aliens. Los aliens. Sí. Existen. Existen, por supuesto. Sí. Pero vamos a empezar como me gusta a mí. Claro. Definiendo qué es lo sobrenatural. ¿Qué es para vosotras lo sobrenatural? ¿Qué significa que algo es sobrenatural? Y que está más allá de lo natural. Dios es sobrenatural. Sí, que no es humano también. Dios es sobrenatural. Lo sobrenatural es aquello que no se puede explicar por las leyes de la naturaleza, ¿no? Es decir, por las leyes de la física, por la ciencia, digamos. Bueno, a mí me dijeron que yo me iba a venir a divertir acá. Que no iba a venir acá a hacer análisis y cosas así. Porque si no, muero, ¿eh? Pero dame un tiempito, Clotilde. ¿No? Estamos estableciendo el tema. Tenemos todavía un rato. Es lo que me pasa a mí todos los días con él. Pues claro, entonces, yo le preguntaba a la gente, ¿crees en lo sobrenatural? Y me dice, no. ¿Crees en Dios? Y me dice, sí. Digo, ¿y después? O sea, Dios es sobrenatural porque no se puede explicar. Entonces, yo sobre todo lo que pienso, yo soy escéptico. Yo respeto todas las creencias, por supuesto. Bueno, todas no. Mentira, hay algunas creencias que no respeto. Pero respeto casi todas las creencias, respeto a la gente que cree en Dios, me parece maravilloso. Pero a mí lo que me da la sensación es que muchas veces buscamos en lo que no podemos explicar algo que es un poco lo fácil, ¿no? Es como decir, ¡ah! Es un fantasma. Si no lo puedo explicar, es algo sobrenatural. No lo puedes explicar tú. A lo mejor otras personas sí lo pueden explicar, ¿no? Ha pasado toda la historia. La lluvia. ¡Oh! Dios nos trae el agua. No, es lluvia, amigo. Es lluvia. Lo que pasa es que tú no entiendes cómo funciona la lluvia. Bueno. Básicamente es eso. Bueno, el bloque escéptico del programa está explicado. Vamos allá. Pero hay momentos donde, no sé, es como vos le querés encontrar lógica y si la otra persona está convencida es muy difícil, incluso si uno va a ir con... No, de hecho que hay momentos en que uno dice, pero esto, ¿dónde? Porque yo soy de las que busco la lógica y busco de ver dónde está, ese ruido de dónde viene, ese sonido de dónde viene, ¿verdad? Voy y busco. Y si no encuentro, digo, bueno, algo debe haber más allá. No puedo ser tan soberbia y decir... No sé, que después de muertos se acaba todo. Sí que puedes. O que continúa. Sí que puedes, se puede. No, soy soberbia, pero soberbia. Que pueda decir eso, no. Sí, yo le tenía, de chico le tenía miedo a ese ruido que hay de repente en la cocina de la cuchara. Y después decir, bueno, si no puedes lanzar una cuchara, un cuchillo no va a barrar este fantasma. Así claro. Que sigo durmiendo, ¿verdad? Sí, Claudia, vos que decís que existe todo. Sí. ¿Qué existe detrás de nosotros cuando estamos caminando en un pasillo oscuras? ¿Viste que sentís que hay algo atrás y querés apurar el paso? Sí. Y no hay motivo. No sé qué es. Nuestros problemas. Nuestros problemas nos persiguen. Sí. Especialmente la oscuridad. Me persigue. Sí, ¿verdad? Sí. Yo creo profundamente que existen cosas, no sé qué, pero existen. Porque una vez me salvaron de ser atropellada por una bicicleta. Es real. Ya sé que suena, sé que no me iba a lastimar tanto, qué sé yo, pero ¿vos era... estabas que a bordo que de un automóvil? Yo estaba en la vereda parada. Era una criatura. No era tan criatura, tenía 14, 15 por ahí, pero ponele que criatura. Y nada, yo no vi, no miré a mi derecha. Había un vecino andando en bicicleta en la vereda, sobre la vereda, a toda velocidad. Y yo siento que alguien me estira para que no me atropelle. Y cuando giro a agradecer, no había nadie. Expliquen eso, Borja. Eso es sobrenatural. A mí me pasó otra cosa antes de que explique Borja. Dale. Después tiene que explicar. Yo lloviznaba, hacía frío, tenía un pilotín y mis carpetas de la Escuela de Arte Escénico aquí. Caminaba, tenía que caminar como 4 cuadras para llegar hasta la esquina donde tenía que girar
para llegar a mi casa. Entonces, empecé a caminar y caminaba rápido y sentía que alguien caminaba detrás mío y no me quería dar vuelta a mirar. Entonces, caminaba más rápido y era más rápido todavía la caminata. Y doy vuelta a la esquina ya corriendo y me seguía porque era más rápido. Una presencia. El sonido era. Ah. Era una cosa... ¿Verdad? Atrás tuyo. Eso. Un frufruz, ¿verdad? Y cuando giro en la esquina, ¿verdad? Miro de costado y no había nadie. Y dejó de sonar porque yo puse acá mi carpeta que venía golpeándose contra, rozando con el piloto. Pues, está bien. Entonces, puede pasar. Después de eso digo, bueno, voy a buscarle siempre el motivo. Claro, yo con respecto lógica. A lo de Clau, hay dos posibles explicaciones. Ok. La primera es que cuando tiraron de atrás para ella, que es de natural torpe, porque yo la conozco a Clau, tardara demasiado en girarse y esa persona ya hubiera se hubiera marchado. Ya estaba a dos cuadras persiguiendo a alguien con carpetas. No, tenía cosas que hacer mejor que quedarse a charlar. Era Clotilde con las carpetas, que me salvó justo. La otra opción es que en realidad nadie tiró de ella, sino que en último momento ellas, por el rabillo del ojo, se dio cuenta de que venía alguien y dijo... Uy, y se tiene un sentido arácnido. Ella misma, sí, pero es torpe, pero tiene reflejo. Ok. Son las dos explicaciones posibles. Bueno. Para mí son las dos posibles. Está bien. Mira que en ese momento era muy creyente católica, entonces para mí fue mi ángel guardián. Ah, está bien. Entonces era mi ángel guardián y dije, wow, sos genial, porque nunca te sentí así tan físicamente. Ves que siempre te encomendabas cuando dormís, ¿verdad? Ángel de la guardia, y esa vez por fin trabajó, ¿entendés? El problema es que, imagínate que tenemos un límite de intervenciones del ángel guardián. Tú ya gastaste una con una bicicleta. Ya gasté con una bicicleta, claro. A lo mejor ya el ángel guardián dice, yo ya cumplí. Sí. ¿Y qué me decís de los sueños? ¿De los sueños? A ver. Los sueños son. A ver, hay muchas teorías sobre los sueños y todavía no se sabe mucho acerca de cómo funcionan los sueños. Pero hay una teoría que a mí me gusta, que dice que los sueños, básicamente lo que son es una activación de la memoria a corto plazo de lo que nos ha pasado de forma consciente o inconsciente a lo largo del día, que luego por la noche medio que entran en conexión medio random, ¿vale? Y nosotros le damos una narrativa, le damos un sentido en nuestro sueño. ¿Y de lo que está pasando o va a pasar? Los sueños premonitorios, yo no creo en ellos. Yo creo que nunca tuviste uno. Yo creo que podemos percibir cosas en nuestro entorno de forma subconsciente y de ahí llevarlos anticipando cosas que pueden pasar, luego lo soñamos y luego esas cosas pasan, pero por lo que vivimos o percibimos en nuestro estado consciente o en nuestro estado antes del sueño. Tenemos una amiga común, Diana Frutos, es muy pesada con el tema de los sueños premonitorios. Todo el rato está soñando. Digo, Diana, ¿nunca sueñas cosas que te permitan ganar plata? ¿Nunca sueñas el número del telebingo? ¿O nunca sueñas cosas que te facilitan? Siempre son cosas como... Soñé esto y se lo conté a no sé quién y luego pasó. El cerebro nos engaña. Bueno, todo yo quiero contarles dos cositas nada más y que no es precisamente ganar la lotería. Y justo las dos cosas se tratan de muertes, ¿verdad? Era adolescente y yo soñé que llegaba frente a mi casa un tren, que no pasa el tren frente a mi casa, que del tren bajaba... Lamentablemente no pasa frente a la casa de nadie. De nadie, ¿verdad? Ya no. Ni el tranvía. Entonces baja un primo mío, viene hasta la casa y nos avisa que muere mi abuela y que tenemos que irnos. Eso mismo ocurre a las 6 de la mañana, pero no de un tren, sino del auto que le trajo a él, que bajó y nos contó que la abuela murió y que teníamos que ir hasta la casa porque mi mamá estaba en la casa de mi abuela. Esa es una de las historias, así que yo digo, me quedó así, pero me impactó y me quedó de toda esa época. Y la siguiente es cuando falleció un amigo nuestro, creo que fue uno de los primeros muertos en la curva de la muerte, que ahora es curva de la vida, ¿verdad? Donde yo definitivamente vi que un auto giraba, salían un humo rojo y me dicen, rápido, vamos allá, que acaba de chocar un barco con un tren. Y me despierto. Los trenes son muy, es muy recurrente el tema de los trenes sí, en tus sueños, por sí, lo que veo. Sí, 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 y con la muerte. Okay. ¿Verdad? Y no, y cuando me despierto, después me preparo para ir a San Bernardino, estoy guardando todas las cosas en la valijera del auto. Se acerca un auto de Tony Carmona, del hermano de Tony Carmona, y me dice, le digo, ¿yo qué te traes por acá tan temprano, esta madrugada? Y nada bueno. ¿Por qué? Porque murió Luis en la curva de la muerte.
Entonces era una cosa así que, Dios mío, un accidente. Esas dos cosas y después... Te marcaron. Me marcaron. Y si ahora sueño algo, ya no pienso encontrar nada. Yo tengo el problema que yo sueño y después no me acuerdo de lo que soñé, ¿verdad? Ah, pero, yo tampoco. Pero lo otro que sí... Viste que yo también estoy un poco en el lado de él, ¿verdad? De tratar de buscarle siempre el lado lógico a las cosas. Pero... Tengo que admitir una cosa. Yo escucho que de repente en el barrio empiezan todos los perros juntos a aullar. Y creen que digo, son. Acá yo tengo un poquito de cagazo. Sí. No sé qué pasa, pero por supuesto se me pasa los 10 segundos. Pero hay 10 segundos donde mi niño interior todavía siente eso. Está bien, es el Luisón. Bueno, claro, pero tengo que contarles esta historia. Yo vi un Luisón. Mi papá también. Arranca así la historia. Toma eso, Borja. Escuchá, explícalo. Porque necesito que escuche esta historia. Salíamos de trabajar con un amigo. Era de madrugada, trabajábamos en servicio, éramos mozos y veníamos en moto. Madrugada fría, bajando el viaducto de Cuatro Mojones a una distancia de unos 30 metros más o menos en un basurero. Vemos que había una figura humanoide, oscura, con baba en la boca, revolcándose ahí en la basura. A lo que mi amigo pega la vuelta y nos vamos en contramano. Y yo le empiezo a agarrar y le digo, frená. Me dice, no, los dos sabemos lo que vimos. Y le digo, no. Nosotros tenemos que ir a ver eso de cerca. No podemos quedarnos con esta historia. Claro. Y él me decía, no. Y le digo, bueno, yo me voy solo, olvídate. Yo camino y me voy solo. A lo que dice él, bueno, listo, vamos. Nos fuimos y cada vez nos fuimos acercando más y tratando de apuntarle con la luz del auto. ¿Qué era? Era uno de esos, no sé cómo se llaman estos perros que, no sé la marca del perro. Perros humanoides. No. ¿Cómo se llama el que es Marmaduke? El perro grande. El gran danés. El gran danés. Correcto. O un Rottweiler. Se ve que el pobre perro tenía días, si no semanas, de estar extraviado, porque esos perros no crecen en la calle, ¿verdad? No. Y estaba rebuscándose entre la basura, ¿verdad? Por todo eso. Sarnoso, golpeado quizás por algún vehículo. Menos mal que nadie vino con un revólver con bala bendecida. Le pegaban un tiro sin asco. Le pegaban un tiro sin asco si le veían así. Entonces yo siempre me quedo en la historia y digo, si yo me hubiese ido con mi amigo, hasta hoy iba a contar la historia de que vi un Luisón. Claro. Yo tengo una historia también. No, no es cierto, no tengo ninguna. Porque nunca me ha pasado nada de ese tipo. No me ha pasado nada de ese tipo. Menos mal, fíjate, menos mal que volviste para comprobar que eso era eso, porque si no te habrías ido a tu casa diciendo, hijo de puta, es lo que te estoy diciendo. Un Luisón. En Paraguay hay una cosa que me encanta, que es la mitología que hay acá, y los mitos que hay acá son apasionantes. Es decir, y te pones a pensar en todos los mitos, desde el bombero, el Yasuyateré, el Malavisión, el Luisón. Y yo siempre me pregunto, ¿qué función tienen esas historias para la sociedad? Es decir, porque siempre tiene como una utilidad. Siempre te preparan para que tengas cuidado de algo. No, pero en el caso, cuidado con no sé cuánto que te puede pasar eso. En el caso del bombero, por ejemplo, que no es uno de los... por ejemplo, en la mitología paraguaya, los hijos de Tahuí Caraná son como siete. Fundamentales los siete. El bombero no es ninguno de esos. Y el bombero se extiende leyenda. A lo largo de toda la región, incluso en Chile, donde hay documentados muchos casos donde hay muchos casos donde la explicación era cuando... Lamentable es lo que voy a contar, pero prometo que es cierto. Cuando hay muchas mujeres que eran violentadas sexualmente y había que encontrar una explicación para qué les pasó, se le aducía al bombero la explicación lógica dentro de la sociedad. Es mucho más fácil decir, y acá es el bombero, que decir, me acosté con un chico. Y acá es el famoso bomberora. Claro. Ese niño no tiene padre y es bomberora. El hijo del bombero. El hijo del bombero. ¿Verdad? Qué lindo. Cosa más fea. Es tu cédula, ¿verdad? Un pobre niño sin padre ya tiene que ser el hijo del bombero. A mí me parece mal. Aparte un estigma de eso, para toda su vida. Imagínate los días para del padre de ese niño en el colegio. Sí. Cuando le preguntan por el papá. Día del padre. Es el bombero. ¿Y tu papá creo, mentiroso. ¿Tu papá es el bombero, mamá me dijo. ¿Tu papá qué sabe hacer? Silva. El día de la profesión del papá, ¿no? Sí. No, realmente es... y era para que las chicas también, jóvenes, no salieran solas y se metieran hacia el bosque hay en mucho, la noche. Y ya se yateré para que los nenes no salgan a la siesta. A la siesta. Y duerman la siesta y se establezcan. Eso, lo que pasa es que, claro, se hace de una forma que genera miedo. O sea, los nenes tienen miedo y a partir de ahí se medio que se regula la conducta de los nenes a partir del miedo. ¿Y por qué eran rubitos los que aparecían? Porque cuando salían veían el que sí era permitido que salga era el hijo del rubito, del que era el español. Ah, bueno. Entonces, ese era el Yasuyateré. Ese era el Yasuyateré. ¿Es el Yasuyateré o es Boris Johnson? Era la pregunta, ¿verdad? Tenemos que hacer una pausa. Estamos hablando de lo sobrenatural y ustedes seguramente en nuestro Facebook van a decirle a Borja, este español no sabe nada. A mí me llevó el Yasuyateré una vez y me dejó en un lugar de caña de azúcar. Ahora todo tiene sentido. ¿Viste?
Hacemos la pausa, sí. Venimos enseguida. Ese segundo bloque es cero aburrido. Estamos hablando sobre lo sobrenatural. Y las invitadas tienen café, no es tu caso. Muy bien, muy bien. Porque estamos cuidando tu salud, no creo que te suba la presión. Son invitadas y merecen el mejor trato. ¿Verdad? Gracias. ¿Te parece bien? Muchas gracias. Una delicia realmente. En el primer bloque nosotros hablamos sobre nuestras interpretaciones del tema en particular en la jornada. Ahora, lo divertido está cuando el señor Borja García Enríquez, que una vez a la semana trabaja, se va al mercado, le pregunta a la gente a ver qué opina sobre el tema y nosotros vemos si coincide con nuestro análisis, ¿verdad? Es lo que haces habitualmente. Sí, yo me fui, como siempre, al lugar favorito de este programa. Yo estoy seguro que voy a tener un puestito ahí. Sí. Solo me falta eso. Solo me falta eso. La otra hizo canje con la señora que vende en Yuyo. ¿Viste? No, mentira, mentira. Toda la semana tomaste rosa mosqueta en tu mate. Yo quería saber si... Nadie compra tanta rosa mosqueta. En el mercado la gente creía en lo sobrenatural, creía en fantasmas y sobre todo si allá en el mercado también suceden cosas sobrenaturales. ¡Ah! Esa es una buena pregunta. ¿Dónde suceden habitualmente? Bien. Y esto es lo que me encontré. A ver. Así que vamos a verlo. Buenos días, Mike Silvero. Si es que ese es tu verdadero nombre. Tal vez nunca lo sepamos. Tal vez ese sea uno de los grandes misterios que acumula el universo. Hoy vamos a hablar de cosas sobrenaturales. Vamos a hablar de cosas que no tienen explicación según la lógica aquí con nuestros amigos del Mercado 4. Hola, hemos vuelto por acá. Hello. ¿Cómo estamos? Nunca he visto ningún programa. Mal por ti. Mal por ti. Salió cuando me llamaste Papi Chulo, por ejemplo. ¿Usted cree que existen espíritus, fantasmas o algo así? Claro que no existen. ¿Crees en los espíritus? ¿Crees en el alma? Qué difícil es a veces, de verdad, qué difícil es a veces hacer este trabajo. ¿No podrías decirme que sí? Sí, de que las hay. De eso no hay que tener miedo, solo el vivo lo que hay que tener miedo, no a los muertos. Seguimos buscando personas que nos den información sobre supuestos espíritus que puedan aparecer aquí en el Mercado 4. Yo llegué a escuchar los silbidos, sinceramente. Yo llegué a escuchar. Se escuchan sonidos que no podemos explicar. Empiezo a tener un poco de miedo. Y acá en el mercado, ¿es algo que depende por las noches o no sé cuándo? Ahí en la parte de arriba suele haber movimiento. Acá, en la parte del supermercado ahora. El curupí, mala visión. ¿Usted cree que eso existe o no? Nunca se me apareció, pero dicen que existen, pero yo no sé. ¿Pero usted vive aquí en Asunción o...? Asunción. En Asunción, claro. Es que en Asunción no aparecen. Aparecen siempre en zonas despobladas, en zonas donde no se espera que aparezcan. Podemos hacer también en la votación de quién es el curupí del Mercado 4. ¿Nos están diciendo que es posible que haya un curupí? Eso sí. No le queremos encontrar. ¿Sabe dónde podemos encontrar el curupí del Mercado 4? Ahí está, es un curupí del Mercado 4. Inquietante. ¿Es cierto que eres el curupí del Mercado 4? ¡Saluda al curupí! ¿Estamos buscando al curupí del Mercado 4? No. Tenés que venir a la noche entonces porque debe estar... A la noche sí puede estar. A la noche sí, ¿no? Sí, esos curupí que roban. Eso sí. Amigo. Tienes que venir a probar. A las 12 de la noche. No me atrevo. ¿Crees que todos estos bomberos, yacilleteré, no sé cuánto tal, son excusas para explicar que la gente se quede embarazada cuando prefieren no dar explicaciones? Obviamente. Para que uno esté embarazada necesita otra cosa más que eso. Necesita un curupí. Un yacaré de la Gran 7. Bueno, Mike,
Diversidad de opiniones, división a la hora de afirmar si existen o no los espíritus. Yo creo que sí. Yo creo que los que nos están diciendo que no están ocultando la verdadera naturaleza de los espíritus del mercado 4. ¿Qué son más peligrosos, los vivos o los muertos? ¿El pombero o el yasuyateré? ¿Los mitos o los fantasmas? Tal vez nunca lo sepamos. Tal vez tengamos que morir primero para poder descubrirlo. La verdad, no esperaba muy místico tu cierre. Sí. Es que sí, hablamos de misterio y hablamos de sobrenatural, hay que ponerse. Es un gran actor. Adecuado. Él fue mi profe. Próximo contrato para el regreso de las sombras. Ahí está. Es que, ¿por qué no me llamaron ya nunca? Cierto. Habría sido perfecto. Porque vamos a volver por este canal. Un español. Un español que no cree en nada, no sé cuánto. Y de repente, ¡pum! Empiezan a pasar cosas. Y lo garcha el grupi. Sí, me encanta. Sí, para que aprenda. Para que aprenda. Y nota algo. No discrimina. A su espalda. Nota algo, ¿eh? Es el antagónico del grupi. Nota que alguien, en vez de que le estira, nota que alguien le empuja. Cuando se da la vuelta, no hay nadie. Hace la bicicleta, sí, excelente. Siempre agradecimiento para la gente del mercado que le pone toda la onda. Sí, la son geniales. Son geniales. La verdad. Pero fíjate, hablando ya del regreso de Sombras en la Noche y de Sombras en la Noche, seguro que cuando grababais la serie tuvieron que pasar cosas, porque en ese tono están hablando de esas cosas y demás, seguro que de repente estás grabando y dices, pues puta, pasaron cosas. No, de verdad que... ¿Qué pasó? Que ocurrieron cosas así como, por ejemplo, tener una noche en un cementerio, ¿verdad? Era en el cementerio del Este, en la parte de atrás, donde están los panteones chiquitos, y estábamos grabando ahí cuando de repente teníamos un camión de exteriores que metimos en el caminero. Uh-huh. Y estaba el guardia del cementerio cuidando ahí cerca y nosotros nos metimos con las luces un poquito más adentro, ¿verdad? Donde estábamos sí. Oscuro. Y cuando abrimos un panteón y tenía que entrar ahí la actriz, que tenía que hacer una escena, en el silencio, cuando atención, silencio, se escucha un ruido de golpes de como una lata. ¿Ven como esos panteones que tienen las puertitas de lata ahí sí. Abajo? Que a veces están abiertas o están... ¿Y eras con tu carpeta? No había, no, la carpeta. Olvidemos la carpeta. Eran otros años. Entonces... escuchamos y era un ruidito de y no había viento, porque dijimos en un momento, yo particularmente, nadie habló, yo pensé que podía haber sido el viento que golpeaba las puertas de algún panteón. Bueno, atención, silencio, vamos a esperar que pase ese ruido, ese sonido, acción, otra vez, y más fuerte, y más cerca el sonido. Y bueno, nos miramos todos y seguimos, hasta que de repente... Cada vez estaba más cerca el sonido de la lata. Dios mío. ¿Verdad? Y ya sentíamos como golpes de pisadas. Era. Ah, el cagazo del de sonido. No. Y el del sonido que estaba. Él estaba en el camión de exteriores lejos. Nosotros estábamos cerca. Él estaba en la luz con todo, con el guardia, con todo. Y el camarógrafo estaba acá apuntando hacia el panteón cuando de repente era cada vez más cerca. Y él deja su cámara y huye. Y cuando se huyó, él, todos huimos detrás. Actores, actrices, camarógrafos, guionistas, directores, todo. Y cuando llegamos ahí, ¿qué pasó? Y no sé, ahí sentimos como un ruido y que alguien estaba más cerca y que alguien saltaba arriba de un panteón. Entonces miramos todo, ¿dónde? Y ahí, cuando miramos, vemos de la oscuridad que sale una figura. ¿Y qué...? Ahí está. Y todo bajito como para que no escuche el otro. Era una sensación de que... Ahí está. Mira. Era... Y dice, dedo fulano. Y yo quiero irme a la macanagina. Trae acá tu balde y carga tu agua y lleva otra vez. Pero yo no puedo con esto porque Clotilde nos genera una tensión. No puedo... Y bueno... No era que iba a tener compañera en defender la postura sobrenatural. Pero ¿qué pasa? Era su carpeta, era don fulano. Pero era increíble porque venía saltando. Era un loquito que vivía en uno de los panteones al fondo y venía a buscar agua de la canilla que estaba cerca de la administración. Yo siempre me pregunto, vamos a ver, si es un espíritu,
¿Por qué va a querer estar haciendo ruido? O sea, no va a hacer cosas un poco... Es un espíritu, o sea, no tiene cuerpo, no puede agarrarte en teoría y por lo tanto tampoco te podría hacer ningún daño. ¿Por qué tenemos miedo? Y por otro lado, ¿por qué siempre cuando se escuchan como ruidos de fantasmas, siempre es como... Modula un poco, en otro plano. Habla un poquitito mejor, no, fantasma. Te entiendo. Que alguien le mande un logopeda. Más allá. Claro, a lo mejor falta, para eso existen los mediums y las mediums. Porque traductor. Hay un lenguaje que se tiene que traducir. Imagínate claro, que hay un diccionario. Claro, hay un lenguaje. Yo creo más en la energía negativa y en la energía positiva. Yo creo que con la energía se logra cualquier cosa. ¿Qué energía? Cuando hablamos de energía, ¿de qué tipo de energía hablamos? Por ejemplo, en tu poder de la mente, que vos sos capaz, así como tenés esa mente, él no es capaz de mover un vaso de su lugar si es que te propones. Él no puede ni con sus manos mover un vaso. Yo no creo en eso. Es que no tiene energía. Pobre. No tiene energía. No solamente, lo que pasa es que yo lo muevo solamente hacia abajo. Sí, los vasos, hacia el suelo. Por eso digo, creo en la negativa y en la positiva. Por cierto, también es verdad que tengo que decir que en honor a mi palabra, tengo que decir que el tema de hoy, de sobrenatural, no se me ocurrió a mí, se le ocurrió a nuestra compañera Haz. Bien. Y es, lo digo porque es muy pesada. ¿Cierto? Y ya todo el rato diciéndome, tienes que decir mi nombre. Pues ya está, Haz, ya lo he dicho. Sí, ya, contenta. Bueno, podemos seguir. Tuyo. Sí, yo sí tengo historias reales, Clotilde. Porque tú también hiciste un corto para Sombras en la Noche. Sí, que además sí, sí. Ahí, ahí pasaron muchas cosas, Sí. ¿Pasaron también? Yo creo un poco también que como Clotilde busco siempre lo lógico primero porque no voy a saltar rápido a conclusiones aceleradas, ¿verdad? Pero bueno, en el caso del cortometraje de terror que estábamos filmando, sí estaba inspirado en uno de los mitos, justamente era en Malavisión o en Pora, que en nuestra investigación también fuimos viendo que muchos de nuestros mitos son mismas acepciones de otras culturas, ¿verdad? Como que siempre está la llorona, el alma en pena y finalmente termina siendo lo mismo. Entonces, estábamos grabando una escena a las 3, 4 de la mañana en una playa. Las 3 de la mañana, hora clave. Sí, sí o sí. Mira que a las 3 yo, acá es, en una playa en un cementerio. Claro, los espíritus sonándole la alarma. Sí. Oiga, las 2:55. Sí, se preparan. Dale. Se preparan, sí. Y estábamos ahí filmando, se nos hacía, ya estábamos a contrarreloj, hacía muchísimo frío porque bueno. Siempre pasa cuando hace frío o cuando llovina. Eso es otra, sí, otra cosa, sí, claro, común. Porque cuando hace buscan calor, el no ambiente. Salen. Claro. Bueno, claro. Y lo que sucede es que empezamos a escuchar de la nada, ¿verdad? Todavía no era hora de que amanezca. Ya estoy abriendo todos los paraguas posibles. Y empezamos a escuchar un pollito. El clásico pollito que en nuestra cultura representa al bombero porque el bombero imita los sonidos de los animales. Ah, y okay. Hace eso para atraerte, etcétera. Bueno, entonces, no sé por qué, pero funciona así. Cuanto más cerca escuchás, más lejos está. Y cuanto más lejos escuchás el sonido, más cerca está el bombero. Entonces nosotros, qué sé yo, vamos, ya, dale. Queremos ir, reglas. No tiene por qué tener lógica, es sobrenatural. Okay, totalmente. Ellos hacen lo que quieren. Bueno, entonces empezamos a escuchar el pollito, qué sé yo, y ya era, ¿qué hora vio? Es las 3:15. No, esto no puede ser. Entonces empieza a sonar el pollito y no encontramos explicación, porque no había por ningún lado. Elegimos fingir demencia, por supuesto, ni caer en la locura, ni buscar nada escéptico, sino seguir filmando, ¿verdad? ¿Cómo sabías que era un pollito y no cualquier otro ave que estuviera ahí en la naturaleza? Es un pollito. Era un pollito, claramente. Somos expertos en aves ahora, como para saber. Claramente era un pollito. ¿Qué tipo de ave estamos escuchando? un compañero que es ornitóloga ahora. Sí, sí. Hay una app que es como Shazam, pero de aves. De aves. Lo pones, exacto. Y dice pollito. Yo creí que era un pollito y me mantengo en la postura. Pero no solamente eso sucedió. Después nos fuimos a grabar en una casita así medio que está en una montañita, se le llama Ludo Cerrito. Una casa muy, muy, muy vieja que todavía conserva los cimientos de cuando se construyó hace muchos años atrás. Y estábamos entonces ahí filmando y en un momento necesitábamos oscuridad total porque se iba a prender una lámpara de antes. Entonces, bueno, se apagó todo alrededor. Estaba la actriz intentando prender el lampión, creo que se llama, ¿sí? Intentaba ella ahí y estábamos intentando darle fuerza, qué sé yo. Silencio absoluto. Entre nosotros estábamos abajo en el pasto, ella estaba arriba de una gradita que donde estaba la casa y empezamos a escuchar entre nosotros que el ruido del pasto aplastado de caminata, no soporto los sonidos que estamos poniendo, y era como que estábamos todos, no estábamos juntos, entonces escuchábamos claramente qué pasaba entre nosotros, pero como nadie quería decir nada, fuimos mirando así, fingiendo demencia, pero en un momento pasó tan cerca y entre una compañera y yo
que hicimos esto y nos miramos. Porque la escena se estaba filmando y porque ella por fin prendió el lampium, ¿entendés? Entonces tú, cállate, y se va. Nosotros tratamos de ver ahí en la oscuridad qué es lo que era, porque habían perros, pero todos los perros estaban atados, porque no podían, obviamente, salir en la escena. Y se va eso hacia unos montículos de bolsas de comida de animales que había. Se graba todo, prende el lampium, no sé qué, y de repente toda la jauría de perros que estaban atados empiezan a ladrar como locos. ¿No grabaron eso? Grabamos, Clota. Sí, nadie cortó, dijimoslo así. Y se seguía grabando. Los perros llorando, hablando. Porque hablaban los perros, les juro. Nosotros no tomamos nada en esa grabación, prometo. Yo tengo una duda. No tomaron, pero no fumaron. Dijimos corte. Los espíritus no tienen cuerpo. Entonces no debería escucharse ninguna pisada, en teoría, porque el espíritu no golpea el suelo porque no tiene peso, ¿ok? Entonces, yo creo que entonces ya tiene que ser, si existen los espíritus, ya tiene que ser como algo opcional. Dale, que voy a pasarme entre ellos. ¿Pongo las pisadas o no? Pongo las pisadas. Se activa. Las pisadas, sí, que sí, se sí, jodan. Si sos un espíritu, se jodan, tenés vamos, la posibilidad de hacerlo, lo vas sí, a hacer. Pero también podrían hacer cosas buenas. Lo que pasa es que siempre los espíritus lo único que hacen es asustar. ¿Cómo salvarle de la bicicleta? Me salvó de la bicicleta, me ayudó en mi cortometraje, me dio unos ladridos de película espectacular. Tenemos historias malas y buenas. Clau, tienes que creer más en ti. ¿Vale? No fueron espíritus, fuiste tú. Fuiste tú y tu talento. ¿Qué? Tu talento para esquivar bicicletas. Para conseguir ese momento de ladrido de los perros. Para que los perros ladren. Lo que pasa es que en ese lugar que grabamos, el dueño nos dijo, sí, pueden grabar, pero con una advertencia. Acá hay algo. Él le llama bombero o lo que fuera. Porque en ese lugar, un día cualquiera llega un caballo hermoso que no era del dueño ni de cerca de ahí. Y obviamente Paraguayito le metió ya entre su reja, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Y ese caballo, todas las mañanas, amanece con el pelo trenzado de la cola. Ah, entonces, sí, el bombero estilista también ya hay. Ah, mira, sí, el bombero. Un flash, sí, porque era, y ella eran cosas así como, wow. Y cuando mi papá me cuenta, yo, no, bueno. El bombero, las tres. Las tres. Y empieza ¿qué trenza vamos el pelo a hacer hoy? De la cola al caballo. Al caballo, no. Y a ese caballo nadie le puede tocar, y es súper arisco, se va, regresa cuando quiere. Entonces, hay ahí una mística alrededor del caballo y de la casita, y después nos sucedió eso. Entonces, para mí fue la cerecita de la torta. Tiene que ser complicado ser espíritu porque te tienes que aburrir mucho. Los espíritus duermen. O sea, si no duermen, los espíritus. Duermen de día. ¿Pero por qué van a dormir si no se cansan? No tienen cuerpo para... Bueno, ¿cómo sabes? No importa, porque no tienen cuerpo. No sabes. No sé. Bueno, entonces, si duermen... Bueno. La única regla que yo conozco para hablarlo para los espíritus es viven en casas viejas, nunca sobre Santa Teresa, en un departamento. Cierto. Nuevo. Y vos sabés, a eso luego, voy. ¿Por qué duermen de día? Un escritor que es muy vivía... caro para los espíritus. Un escritor que vivía, no voy a decir nombre, voy a obviarlo, que vivía en Europa, ¿verdad? Paraguayo, y que después vino acá en un momento dado cuando terminó su función allá y su misión. Y estuvimos almorzando en casa y estaba preguntándome cosas sobre sombras en la noche y nuestros fantasmas. Entonces él dice, yo creo, porque a mí me pasó cosas parecidas. Y empezó a contar de cosas que en un momento dado, del lugar donde él estaba sentado en una mesa y la cocina, toda la parte de atrás, había cubiertos y que volaron los cuchillos y se clavaron en el techo, en la parte de la madera, y nadie sabía nada por qué ni de dónde salió eso. Entonces yo le pregunto y le digo, pero ¿y de qué? ¿Por qué es eso? ¿Y por qué eso ocurre solamente en el interior y no ocurre en Asunción o en lugares, o por ejemplo en Nueva York, en, no sé? Y me dice, porque eso ocurre en lugares donde no hay corriente eléctrica, porque la corriente eléctrica absorbe la energía del espíritu. Estamos que... cagados, porque en verano, la cantidad de veces que se corta la ANDE, y ahí salen. Voy a tener mucho miedo. Se corta la ANDE y yo me cago todo este año. Eso es lo que te cuento. Ahí es como... escuchar los ruidos y los sonidos. Está bueno. Me gusta la explicación. No hay energía eléctrica, entonces las otras energías se pueden mover. En tu cara, escéptico. Ahí está, ahí tenés. Los cuchillos. Los cuchillos en el techo. Ahí está, explica los cuchillos en el techo. Lo torpe que es esa espíritu. Quiere matar a alguien y tiró al techo. Una cosa de loco. ¿Por qué iba a hacer eso? O sea, ¿cuál es su objetivo? ¿Cuál es el objetivo del espíritu? Mira lo que puedo hacer. Sí. No. O sea, y son almas que no están en paz. Es una cuestión de ego, del espíritu. Sí. Quiero demostrar, vosotros pensáis que no soy capaz de hacer nada, pero sí lo sé. Bueno. Miren. Ay, ¿qué vamos a hacer? Intentad tirar un cuchillo al techo y clavar, a ver si puedes. Ni eso puedes. Pero son tres cosas, son mitos, leyendas y fantasmas. Sí, cosas diferentes, todas. Son tres cosas que...
Tenemos que hacer una pausa, todavía nos queda un bloque, estamos hablando de lo sobrenatural, venimos enseguida. Habitualmente el señor Borja García Enríquez tiene la posibilidad en este bloque de vengarse de todas las menciones que recibe durante la semana porque nos ponemos a discutir temas sobre los que no sabemos, posturas, incluso en algunos casos no son las nuestras propias, o que podemos ocultar muy bien, principalmente tu caso, que es un fascista. Ok. Bueno, estaba viendo tu avatar otra vez. Tu avatar del programa sí que es un fantasma. Sí, es mi espíritu. Es el espíritu. Mucho más flaco que tú, como tienen que ser los espíritus, versiones mejoradas de nosotros. ¿Cómo se van a mover ahí por ahí? Así con esta panza, no pueden. No pueden pasar entre la gente, no pueden pasar, pero las pisadas son fuertes. La pisada de tu espíritu es fuerte, fuerte. Deja fuerte, marcado. Fuertecita. Bueno, pues sí, vamos a hablar de debate random. Vamos con el debate random. Directo. Y vamos a pedir directamente a nuestras invitadas de hoy, primero a Clotilde, que saque el tema. Pero tiene presentación que vamos a tratar. Esto. Ah, ok. Vamos entonces a la presentación. Con debate random. Vos tuviste pelo. Si fueras un fantasma, ¿vas a volver a tener pelo como fantasma o vas a ser pelado? Los fantasmas no tienen pelo. Pero ¿cómo sabes? Porque no lo tienen, porque son espíritus. Los espíritus no tienen pelo, no tienen nada físico. Estás pensando solo en Gasparín. ¿Sabes que en España cuando alguien presume mucho de algo, se dice, eres un fantasma? Ah, mira. De algo que no tiene nada que fantasma. No, yo y me bebí no sé cuántos tragos. ¿Qué fantasma el tipo? Okay. Es una expresión común. Bueno, por favor, nuestras invitadas, adelante, Clotilde. ¿Cuál es el tema sobre el que vamos a debatir? Vamos a sacar. Y, insisto, nosotros no tenemos ni idea de cuáles son los temas porque ni siquiera se nos ocurre a nosotros. Leo todo. Por favor. Ah, es largo encima. Consumir drogas ilegales, ¿sí o no? Ah, ¿a favor o en contra? Consumir drogas ilegales, sí o no. Perfecto. dos nombres. A favor el que... A favor el que... A favor el nombre que te salga, Clau. Ok. A favor de consumir... ¡A favor, Borja! A favor de consumir drogas ilegales. Vale. Pero claro que sí. Yo, por supuesto. Sos cara dura, ¿verdad? Sí, es que no. Creo que fácil que la tiene el señor. Tiene que defender su rutina. O sea, se despierta, toma un café y se clava metanfetaminas todos los días. Por eso está así de pelado. Por favor, señor, explique su situación. Y hace mal, jóvenes. Hace muy mal. Puede ser. Por favor. Madre mía. ¿Consumir drogas ilegales? Por supuesto que sí. ¿Por qué ceñirnos a las drogas legales cuando podemos también salirnos porque un poquitito? Porque le dan trabajo a la gente y permiten que la industria... Y las ilegales no. Admiro tu ingenuidad, Mike Silvero. Está bien. Voy a hacerlo nuevo. Porque le dan trabajo a la gente. Por eso yo no digo que tengamos que consumir drogas ilegales nada más. Yo estoy a favor de consumir todo tipo de drogas, ya sean legales o ilegales. Uh-huh. Dentro de un límite, dentro de aquello que no te vaya a hacer demasiado mal. O sea, hay drogas ilegales, como la metanfetamina, que hace muchísimo mal, y hay drogas que son ilegales. Siento que estás hablando de la experiencia y me gusta como la marihuana, que te estés abriendo. Que nadie se ha muerto por una sobredosis de marihuana, por ejemplo. Te puedes morir por una sobredosis de tabaco, te puedes morir por una sobredosis de alcohol, te puedes morir por una sobredosis de café incluso, uh-huh. Pero no te puedes morir por una sobredosis de marihuana porque te quedas dormido antes, básicamente. Entonces... ¿Por qué no consumir algo que no te puede matar? Señor, usted consume marihuana y después va a terminar comprando papas fritas, panchos, gaseosas y un montón de otros. Y sí le puede llegar a una sobredosis. Voy a hacer una corrección porque existe la posibilidad de morir de sobredosis de marihuana, pero no fumando, porque el pulmón evita que el THC ingrese tanto, pero su estómago, caballero, no. Así que si come mucha marihuana le puede dar una sobredosis, así que no lo haga. Te veo muy conocedor como para estar defendiendo lo contrario. En fin, la hipocresía. Uno hace lo que puede. Joven, hay que guiarle a los jóvenes. Todos nos drogamos de una forma o de otra. Uh-huh. Lo único que algunos se drogan con drogas que son legales, como el café, el alcohol, el tabaco o los ansiolíticos, y otros se drogan con drogas ilegales, como puede ser la marihuana. De hecho, este mismo debate que estamos teniendo, se me sería muy difícil responder de la misma forma si la marihuana fuera legal, porque entonces no habría drogas ilegales que yo pudiera defender. Uh-huh. Porque ya nos estaríamos yendo a la morfina, la heroína... La cocaína. La cocaína y demás, que yo creo que son drogas ilegales que son más peligrosas.
Pero si es la marihuana, métele. Sé lo que está. Y sentís pasos a los costados. Hay jóvenes que nos están viendo. Tú no. Hay niños que nos están Cumple viendo. Cumple 18 y luego puedes empezar a hacer lo que quieras con tu vida. Mientras vivas bajo el techo de tus padres, vas a seguir la regla de tus padres. Y si la regla de tus padres es que no consumas drogas ilegales, no lo hagas. No sé qué tipo de padres tienes, honestamente. Me gusta que básicamente hiciste los dos puntos en uno. Sí. No hubo necesidad de que yo colabore en absolutamente nada. Claro, la verdad es que tienes que ser adulto y tienes que ser mayor de edad para tomar una serie de decisiones como votar. Porque si no, pues claro, tú eres un joven, eres un inconsciente, eres un imbécil, básicamente, porque todavía no has crecido mentalmente como para ser un ser humano. Y entonces tomas malas decisiones. Toma las malas decisiones cuando sea mayor, como hacemos el resto. Es una mala decisión el trabajo que tomaste en Paraguay, por ejemplo. Fue una mala decisión venir a trabajar contigo. Listo. Y eso lo hizo drogado. Señor, este es un ejemplo por el cual no hay que consumir drogas ilegales. Consiguió este trabajo por ese motivo. No tengo argumentos contra eso. Caballero, ha estado muy bien, como todos los sábados. Un placer fascista. Adelante, primero vamos a valorar... No, se terminó, ya no hay más temas hoy. Es un segmento corto. Sí, es un segmento corto. O sea que no le pregunto nada a él, entonces. No, ahora lo único que tienes que hacer es, primero, Mike, si levantáis el cartel de vencer o aburrir, por favor. Pero cómo no. Igual no participe, así que yo le doy ganador al señor. Sí. Yo digo que venció Borja hoy, correctamente. Entrego ¿sí? mi... Ah, directamente. Sí, concedo, caballero, le tocó... Buenísimo, pues una vez que se acredita mi victoria, sí. Es cuando nos podemos Drogón, ir al siguiente... Marihuanero. Además... Todo mira, el barrio te conoce. Por terminar, una cosa buena... La alarma de incendio en tu barrio la otra vez con el humo del... Con el horno. Con la hierba maldita esa. Fue con el horno cuando estaba haciendo galletas de marihuana. No, mentira. Mentira, no. Lo mejor de la marihuana es que todos los consumidores de marihuana en todo el mundo se ríen igual. Es internacional, es mundial, es universal. ¿Y los espíritus? Los espíritus no fuman. Pero bueno, vamos a ver por terminar esto que se nos hace tarde. Por favor. Y por favor, vamos con nuestro último segmento que se llama Cabos Sueltos. Sí, son noticias que sobraron. Muy bien, nos sobran noticias todas las semanas y en este momento las compartimos con ustedes y también con nuestras invitadas que nos contarían cómo compartirían en sus propias redes sociales las noticias a continuación. Dios. Número uno, un reciente estudio realizado por la revista norteamericana Mail Magazine demostró que los estudios realizados por revistas no tienen ninguna credibilidad, por supuesto, ninguna credibilidad científica. Claro que no. La Mail Magazine realizó un estudio en el que concluía que el hambre determina el tipo de personas por las que nos sentimos atraídos. Esto fue testeado por esta revista gracias a un experimento en el que le preguntaron a 44 hombres y mujeres de 23 años acerca de su nivel de atracción hacia distintas personas representadas todas en fotografías tras 12 horas de ayuno. Después les dieron algo de comer y les volvieron a preguntar lo mismo, resultando que cuanta más hambre tenían, más atraídos se sentían por cuerpos y caras más redondos. ¿Es acaso la Mail Magazine una revista científica? Pero por supuesto que no lo es. Ellos se definen como una revista online de cultura y estilo de vida masculino. Claro, una revista de hombres. Eso explicaría bastante bien la continua tendencia a buscar la delgadez extrema en las mujeres, obligándolas a seguir dietas donde pasan muchísima hambre. ¿Y todo por qué? Bueno, es la única forma también en que se sientan atraídas hacia los redactores de la Mail Magazine. No hay otro motivo. Clotilde, ¿cómo compartirías esta noticia en tus redes sociales? A vos que te gustan las gorditas y los gorditos. Hay una aplicación. Clau, ¿cómo compartirías esta noticia? Es totalmente falso. Todas las noticias que salen en revistas son falsas. Fíjense en este estudio, porque a mí me persiguen gorditos y no gente con hambre. O sea, muy bien. Explico. Imagínate en Ramadán, sí. Sería la verdad. La senadora estadounidense Tiara Mack, del Partido Demócrata, una senadora de su estado, se metió de lleno en la polémica la semana pasada, comportándose de forma poco común para un representante público en el país norteamericano. ¿Qué fue lo que hizo? Bueno, esta joven política de 28 años decidió pedir el voto de forma peculiar. A ver, ¿cómo explico? Ella, bueno, en vez de explicar, para mí que es mejor que ustedes vean nomás y después hablemos de esto. Ah, ahí está. Okay. Sí. Vote Senator Mack. Ella va y pide el voto haciendo twerking. ¿Verdad? Sí.
por supuesto, desde el sector conservador pegaron el grito al cielo, denunciaron el video de la senadora Mac y desde el sector republicano denunciaron también la falta de decencia y la poca profesionalidad de la senadora demócrata. Pero es normal que se enojen, ¿verdad? Todos sabemos que los republicanos en Estados Unidos están más acostumbrados a pedir el voto de esta manera. Ah, ahí está, con un arma en mano. O de esta otra manera. Excelente. También. ¿Una más? Ajá, juntos, o así, la última, una más si tenés. Correcto. En defensa de la senadora norteamericana, debemos reconocer que en la postura derecha es difícil empuñar un arma. Es lo primero que hay que decir. ¿Cómo compartirían esta noticia? Clotilde Cabral. Si sos menor de edad, no lo intentes. Ninguna de las dos cosas. Clau. No sé qué tanto se plaguean si está para los dos gustos porque la chica está un balazo. ¡Ah! Muy buen puesto. Noticia número 3. Una encuesta publicada en Alemania está dando de qué hablar. Según el Instituto Demoscópico YouGov, cerca del 48% de los alemanes vería con buenos ojos que su selección nacional de fútbol no participe y renuncie a jugar el Mundial de Fútbol en Qatar, que se va a celebrar en los próximos meses a fin de año. Por otro lado, un 28% afirmó que Alemania tiene que jugar el Mundial y un 24% decidió no emitir ninguna opinión al respecto. Entonces, quienes no quieren que Alemania juegue el Mundial se refirieron, por ejemplo, a las numerosas denuncias de muertes que tuvieron lugar a la hora de la construcción de los estadios. De esto hablamos también, pueden buscar en YouTube. Las violaciones de los derechos humanos y la discriminación contra las minorías. Ya que, por ejemplo, en Qatar la homosexualidad está penada con hasta 7 años de cárcel. Algo que nos parece un poco hipócrita, teniendo en cuenta que, por ejemplo, los qataríes se saludan así. Es como sospechoso, ¿verdad? Desde Paraguay se aplaudiría con fuerza si Alemania decidiera retirarse, pero no por solidaridad con aquellos que sufren la falta de derechos en el país de Oriente Medio, eso no nos importa para nada, sino porque muchos creen que así tendríamos alguna oportunidad de jugar el Mundial de nuevo, ¿verdad? Nosotros también encajaríamos mucho mejor en Qatar que los alemanes. Acá tampoco hay ley antidiscriminación y en cuanto al nivel de homofobia en la sociedad, apenas nos separan de Qatar uno o dos turbantes. Fuerza Alemania con eso. ¿Cómo compartirías, Clotilde, esta noticia? Yo, fuerza Paraguay. Sí. ¿Clau? Ya tenemos un equipo que entra en ese cupo liberado, sin duda. Sí, sí, seguro. Encaja con todos los perfiles. Casi todos en algún momento usamos la aplicación Google Maps. Es útil y nos da la oportunidad de viajar al pasado, porque al final su interfaz consiste en alguien que nos dice cosas con acento español, tipo, por ejemplo, en la siguiente intersección, gire a la izquierda. O sea, una voz española nos dice lo que tenemos que hacer, como si todavía fuésemos su colonia, o como si fuese Borja acá en mi cucaracha. Precisamente en España, un usuario entró en Google Maps y usando la opción de ver fotografías, puso la antigua dirección de sus abuelos, ya fallecidos hoy en día, y encontró una fotografía de su madre cuando llevándoles comida estaban todavía ellos vivos, ¿verdad? Entonces la compartió después en su Twitter y tuvo muchas muestras de apoyo por, bueno, la situación generaba eso. Desde ese momento, la nostalgia se apoderó de este hilo en Twitter y algunos usuarios también encontraron a más familiares ya fallecidos hoy en día, como por ejemplo este tuitero que descubrió que en la dirección de su papá también aparecía su foto cuando estaba vivo, ¿verdad? Entonces mucha gente empezó a compartir esto. ¿Yo qué les puedo decir? A mí también me toca, me agarró un poco la nostalgia. En mi caso, porque puse en Google Maps la dirección de una estación de servicio acá cerquita y en la foto lo que se puede apreciar es la nafta estaba a 6.440. Mirando lo que era. Otros tiempos felices. Clotilde, ¿cómo compartirías esta noticia? Intenta buscar a tus seres queridos. Sí, puede ser. ¿Clau? Claro. No hagas esto en Paraguay porque no teníamos la tecnología, probablemente. No sé qué va a salir. Volvemos a Paraguay. Y en nuestro país, según afirma en publicaciones el diario ABC Color, cartes, además, Tabeza, cartes, COVID, cartes, Santi Peña, cartes, Horacio Cartes, Satanás, cartes, Horacio Cartes. Cartes, Tabeza y nuevamente Cartes, Horacio Cartes. Esa es la noticia de ABC. Clotilde, ¿cómo compartirías esta misma noticia? No lo descartes. ¡Qué rápida es Clotilde! Clau, ¿cómo compartirías esta última noticia? Retweet. Retweet, directo, pack.
Retweet. Se fue el tweet. Muy bien, cerramos este episodio una vez más. Clotilde, vamos a hacer ya el lobby para traer acá sombras para hacer algo de ficción también en Género. Te tomo la palabra. Vamos junto al jefe. No sé quién es el dueño, pero ahí ya estamos. Te voy a volver a la noticia anterior. Por no, favor, mentira. Por favor, por favor. Gracias por haber venido. Vos, muchísimas querido. Gracias por estar acá. Clau, te vemos cuando, aparte de las mañanas en Hey. Me ven en shows de stand-up. Sí. Y también vamos a tener una obra de teatro próximamente también. Y en las redes sociales. Como arroba de Claupi, THE Claupi. Para mí un honor y un gusto que puedan estar acá, en serio, porque da gusto estar con ustedes, porque da gusto ver que, bueno, hay gente que apoya la cultura, se mueve en el ambiente en el que ustedes se mueven, y es un honor que hayan estado con nosotros esta noche acá. Muchísimas gracias por venir, espero que puedan volver a venir en algún momento. Gracias a vos, gracias a ustedes. Prometo que ya no va a estar Borja. No, que esté, bueno. Es divertido. No, realmente gracias por dar oportunidad a los artistas y al arte y la cultura para estar en un programa tan ameno como este. Gracias a ustedes. Muchas por gracias. Estar. De nuevo, muchísimas gracias a ustedes por estar ahí también. Nos vemos la semana que viene a las 9 de la noche de nuevo. Chau.